Soy The Wild Gamer y esto es Chur, el 4 de diciembre. Y oye, os lo habría subido mucho antes, no creáis que os lo subo tarde porque hey, me he despistado. Ya lo tenía grabado desde la primera hora, es solo que no lo puedo publicar hasta más tarde porque he subido demasiados vídeos últimamente. Si lo hiciera antes de la hora a la que os lo acabo de publicar, YouTube no lo notificaría, como ha pasado otras muchas veces. O sea, sí, hay un montón de vídeos que no habéis visto porque he subido demasiados. Así que checaos los que no habéis visto y enseguida pasamos por Chur. Antes vamos a pasar súper rápidamente por el patrocinador. Gracias por apoyarlo y por cierto, si no has checado, chécalo. Ya, en serio, o sea, lo que hacen lo hacen genial, ¿vale? O sea, 5 de 5 en puntuación, 9.000 reviews positivas y, o sea, como os digo, en principio es para gente que no tiene tiempo, ¿vale? Pero hay gente que no es que no tenga, no es que le falte el tiempo, es que no quiere jugar, depende de qué actividades. Es decir, hay varias razones por las que os puede cundir y, bueno, ya está, ¿vale? Vamos a pasar por ello súper rápidamente y continuamos con Chur. Nuestro patrocinador Blazing Boost ya cuenta con servicios para Beyond Light, ¿vale? Desde subir de nivel hasta obtener los nuevos exóticos, completar la campaña, los nuevos armas pináculo y mucho más, hasta incursiones, así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar y tenéis un link abajo en la descripción. Pasando a la localización de Chur este fin de semana del 4 de diciembre, como veis, está aquí en la zona muerta europea junto a la Vía del Viento. Vale, para los que seáis nuevos, aquí tenéis la zona, tendréis que subiros aquí a la cornisa y esta semana nos ha traído lo siguiente. Para empezar tenemos bobina de Warcliffe, que si no la tenéis, haceos con ella, ¿vale? O sea, 100%. Luego tenemos Graviton rescindido a 62 para cazador, no está mal. Tenemos rampa Sezitan a 59, esas estadísticas no me convencen. Y ceño de la verdad a 60, ¿vale? Luego suerte con los exóticos, ya los he abierto esta semana, porque es que esto ya lo he grabado, solo que me he dado cuenta de que tenía el micro apagado. ¡Hey! Son cosas que te pasan si eres youtuber. En fin, pasando a las recomendaciones, rápidamente, Graviton lo que hace es mejorar la invisibilidad, lo hace bien, y viene a 62, así que no está mal. Luego, rampas de titán te permite disparar a través de tus barricadas de titán. Bastante bueno en PvP, le puedes sacar partido, no es lo más chetado, pero sí, está bastante bien, lo que las estadísticas no me convencen. Y luego, ceño de la verdad con 60, le puedes sacar mucho partido si le añades modificadores que mejoren la regeneración de granada, de entre otros, ¿vale? Porque como veis, se centra totalmente en granadas, ¿vale? Las bajas con armas energéticas otorgan estertores de la muerte, lo que básicamente te da bonificación de daño a las granadas y energía de granada. Y cuando tienes estertores y lanzas una granada, los aliados cercanos obtienen mucha más regeneración de granada durante un corto periodo de tiempo. Es muy notable, la verdad, si le sacas partido con otros modificadores. Luego, como os digo, aquí tenéis la aventura semanal desde la que podéis obtener otro de los cifrados exóticos, si es que queréis seguir farmeándolos para darle caña. Y al margen de eso, nada más, ¿vale? Bendiciones, suerte con ello, dile a tu madre que la quieres, chécate otros vídeos, prepárate para más, que de hecho ya están preparados, solo que no os los puedo subir porque he subido demasiados vídeos últimamente, por eso el Lechur os lo he subido tarde, pero hey, bendiciones, preparados para esos vídeos, chécate los más recientes, chécate Proyecto Lucita si aún no los he hecho, no sé qué haces con tu vida si aún no has checado ese vídeo, ¿vale? Es una película más que un vídeo, ¿vale? Entre tu madre que la quieres otra vez y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.